Ahora sí, buenas tardes a todos. Sí, 28 de mayo, último sábado del mes. Y hoy es sábado de entrenamiento. Y vamos a compartir algunas telas, ¿sí? La importancia para que todos ustedes puedan entender mejor, ¿sí? A forma de mostrar o plano. Hoy vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Lógicamente, no voy a hablar muchas cosas técnicas que falan en los libros y los mejores entrenadores y palestrantes del mundo, mas hoy es un entrenamiento para aquellas personas nuevas. ¿Sí? Disculpen a aquellos grandes líderes que están aquí en la sala con grandes trayectorias, mas hoy es un entrenamiento para aquellas personas que están comenzando ahora, para aquellas personas que tal vez no ven la industria de marketing de relacionamiento como yo. Yo nunca hice en mi vida. Fue todo nuevo para mí. Entonces, hoy es un entrenamiento para usted. Para usted que está comenzando, o tal vez para usted que está 5 meses, 8 meses, que está pesquisando, que está estudiando. Hoy es para usted, para que usted conozca y comprenda algunos conceptos básicos. Y como tiempo de oro, voy a compartir aquí algunas telas y gustaría de saber, ¿sí?, si ustedes están viendo las telas, ¿sí? Voy a dejar el chat liberado porque yo siempre gusto que todos ustedes participen, porque yo acredito que un entrenamiento más de nuestra comunidad es un entrenamiento que todo mundo hace parte, porque todos somos a comunidad. ¿Sí? Acredito que Leonardo ahí, beleza, obrigado por confirmar, todo el mundo está viendo bien. Entonces, como todo el mundo hace parte, yo voy a dejar aquí el chat en un costadinho, ¿sí?, bien pequeñino, porque yo gosto de ver lo que las personas van hablando. Vocês no están viendo el chat, ¿cierto? Solamente a tela llega. ¿Perfecto? Beleza, vámonos. Ahora sí. Entonces, la mejor forma de mostrar el plano. Oye eso, yo coloqué un signo de pregunta. ¿Cuál será la mejor forma de mostrar el plano? ¿Cuál será la forma mágica de mostrar el plano? ¿O qué ustedes piensan ahí? ¿Cuál será el mejor jeito de mostrar el plano? Entonces, yo, lógicamente, coloqué aquí algunos conceptos interesantes, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma para mostrar el plano? Primeramente, entender la propuesta de negocio, ¿no? Entender la propuesta de negocio es la mejor forma para usted estar con seguridad, con brillo en los ojos, para que usted esté tranquilo y sea natural. Usted precisa comprender y entender la propuesta de nuestro negocio. Entenda los conceptos, la simplicidad y el poder de lo que usted tiene en manos. ¿Sí? Entenda los conceptos, la simplicidad y el poder que usted tiene en sus manos. ¿Ok? Eso es fundamental para usted mostrar el plano. No sea un robot, ¿sí?, intentando repetir lo que otros falan o que otros dicen. Procure entender la esencia. Será más natural, será más simple. Sea usted mismo. Y eso es muy importante. Yo veo personas, inclusive yo cometí esos errores no comienzo, ¿no?, de intentar querer hablar lo que otros falaban sin yo comprender antes. Y yo voy a colocar lo que yo hice de ejemplo, ¿no? Yo cuando oliaba a propuesta de negocios, yo gustaba de pausar en cada tela, ¿sí? Por ejemplo, en las primeras telas, pausaba la primera tela, escuchaba o que el palestranchi falaba, porque un vídeo que ya está grabado, ¿cierto? Y yo anotaba esa tela. ¿Por qué en esa tela faló eso? ¿Será que faz sentido eso que faló palestranchi para mí? Analizo. Ah, yo no entendí. Volto atrás. En la misma tela, volto atrás.
Vou ouvir de novo o que ele está falando. Por que ele falou isso nessa tela? Por que ele não falou isso mais para frente? Com certeza por algum motivo. Todo tem um porquê, né? Então eu fiz esse análise para eu compreender realmente, por exemplo, a proposta de negócios e compreender cada detalhe que é falado em cada tela de nossa proposta de negócio. Para quê? Se eu compreendo e eu analiso o que está falando, eu não vou estar repetindo. Porque para mim faz sentido no que nessa tela falou, eu analiso e pronto. Para mim já faz parte. Você entende o que eu estou falando? Isso é um exercício interessante para que você novo, que está pela primeira vez ou está começando, você possa fazer para compreender melhor o que é falado em cada tela de nosso negócio. Analise palavra por palavra, como eu falei, frase por frase, até que faça sentido para você. Procure, analise seu próprio, sim, exemplos. Nós, na proposta do negócio, em algumas palestras, fazemos algumas comparações, né? Falamos um pouquinho mais e damos exemplos. E esses exemplos são porque a gente compreende o negócio e não tenta copiar o que está falando outra pessoa, você entende? Por isso é importante participar em todas as palestras, porque cada palestrante sempre vai colocar uma palavra diferente, com uma visão diferente, entende? Com exemplos diferentes. Então, isso é interessante. E isso é muito, pelo menos a mim, me funcionou muito compreender isso. E, logicamente, também você precisa compreender o panorama mundial. O que está acontecendo mundialmente? Entendendo os conceitos essenciais dos negócios do século XXI. E aceitando que eles são uma realidade, sim? Já não é mais, como muita gente falava, né? Esses negócios raros. Hoje é uma realidade. Então, esses conceitos que estou falando é para que você tenha ferramentas para que você possa mostrar o plano do melhor jeito. Tranquilo, em paz, com brilho no olho, com segurança, com conceitos e fundamentos. Ok? E falando um pouco dos negócios do século XXI, sim? Que é importante que você compreenda e comece a relacionar, associar, que seja natural, sim? Talvez muitas pessoas, por querer ter resultados rápidos, né? Por ser imediatista, não sei se essa palavra é certa no português, não entendem esse conceito, não começam a raciocinar, a analisar, que são exemplos naturais e que nosso negócio é o mesmo que acontece no mundo inteiro. Como, por exemplo, na Amazon. A Amazon foi criada em 1994 e chegou ao Brasil no ano 2012, quando vendia apenas livros eletrônicos. E hoje a Amazon é um gigante. Tem pessoas que ainda pensam, sim, que a Amazon é um e-commerce, não? E a Amazon é muito mais que isso. A Amazon é uma plataforma que oferece oportunidades para que você comece seu próprio negócio e se expanda pelo mundo todo e que você tenha uma renda extra, né? Entende? Já não é mais aquele simples vendas de livros. Airbnb, olha solo, nació en 2007, ¿sí? Cuando dos anfitriones recibieron 3 huéspedes en su casa en San Francisco. Hoy, oye eso, la plataforma cuenta con más de 4 millones de anfitriones que ya recibieron más de 1 billón de huéspedes
en casi todos los países del mundo. Oye eso. Y no es solamente una plataforma para que usted se hospede en un lugar y usted va a curtir unas ferias. Es una plataforma para que usted pueda hacer negocios también. ¿Ok? Otro ejemplo, a Magalu. Ya estamos hablando de una compañía brasilera, ¿no? Fundada en 1956 en la ciudad de Francia, en São Paulo. Inauguraron una pequeña loja física, oye eso cómo comenzó. Y en 1992, ainda cuando a Internet daba sus primeros pasos no Brasil, ¿sí? Fue implementado a Magazine Luiza o concepto de lojas virtuales. Como todos ustedes conocen, aquí es muy famoso, aquí no Brasil, ¿sí? Entonces, ¿por qué Guillermo está hablando de esos ejemplos? Que tal vez yo acredito que para todos los que están aquí en la sala son conceptos y empresas que todo mundo conoce. ¿Sí? Otros ejemplos. Boticario, sector de belleza, fundada en 1976. Netflix, no sector de filmes, fundada en 1996. Olia So va comenzando a entender también las datas que estoy hablando. Mercado Libre, sector comercio electrónico, fundada en 1999. País Seguro, sector, ¿sí?, de medio de pagamentos, fundada en 2006. Oye eso. Uber, en área de transporte, fundada en 2009. Shopee, brasilera, en el sector comercio electrónico, fundada en 2015. Redes de supermercados. Todas esas empresas, con certeza vos conocen aquí en Brasil. ¿Sí? Con certeza vos conocen. Faz parte do día a día, ¿no? Por ejemplo, vos se quiere locomover, vos llaman a Uber, vos quiere hacer un pago, Pay Seguro o Mercado Pago, ¿no? Quiere asistir a un filme, utiliza Netflix. ¿Por qué estoy hablando de esas compañías? ¿Sí? Redes de supermercado, como muchas aquí en Brasil. Para que vos comiencen a entender y a relacionar los negocios y que sea algo natural para vos. ¿Sí? A naturaleza de los negocios del século XXI. ¿O qué les tienen en común? Yo quiero que ustedes escriban a la no chat. ¿O qué es todas esas compañías que un hombre y podría estar falando miles de compañías? Miles. Solamente escolí ahí unas 8, 10 compañías. Mas, ¿o qué ellos tienen en común? ¿Qué tienen todas esas compañías en común? Un programa donde usted puede ser un parcero estratégico o afiliado para expansión de negocios, conectando cada vez más personas para conocer los servicios y los productos de las marcas y, consecuentemente, usted gana dinero. ¿O qué tienen en común todas esas compañías? ¿Sí? Que tengan una tecnología donde usted se puede alavancar, donde usted puede se expandir, donde usted puede ser un parcero estratégico, donde usted puede ser un afiliado y ganar dinero. Tan simples como eso. Ten personas que tal vez, bueno, por un concepto de nuestras escuelas, ¿no?, que nunca nos enseñaron, tal vez conceptos simples así, mas todas esas compañías dan la posibilidad de que vos sea una ponche y que conecte necesidades con oportunidades, tan simples como eso. Y eso es normal, no día a día, acontece con millares de empresas en el mundo. Y voy a mostrar, por ejemplo, que vos podés ganar con esas compañías. ¿Sí? Como por ejemplo está viendo aquí a Amazon. Recomiende productos y gane comisiones.
Oye, eso, recomiende producto con otras personas, expansión de negocio y gane comisiones. Oye, eso, aquí, Pekvan, también vos podés ganar dinero recomendando personas, ¿sí? Compañía, indique gane na Uber. Oye, eso. Todas las plataformas que vos utiliza hoy funcionan con el mismo concepto simples y básico. Que vos podés se tornar un comercial, que vos podés expandir o servicio o producto de esa compañía. Oye, eso. O programa de marketing de Shopee. También funciona el mismo concepto. ¿Cómo funciona? Afiliado, compradores, gaño. Conexión, conecto, expanjo, faz una expansión de negocios. ¿Qué más? Mercado Pago. Conoce el programa Indique y gane. Faz expansión de negocios y gane. Hola, eso, PicPay. Y todas las compañías funcionan con ese concepto. Entonces, tal vez para muchas personas. Eso es simple y ya conocen, mas muchas personas tal vez precisen oír esa información, ¿sí? Porque ficaron con conceptos antiguos o tal vez, ah, yo no acredito en eso. Yo ainda hoy, yo falo con amigos, no estoy hablando personas que tienen 80, 90 años, estoy hablando con amigos que tienen 30 años, casi en la misma edad que yo. Y me fala, ah, no acredito en eso. Mas es una realidad. Y vos está viendo cómo estoy mostrando que es una realidad con todas las plataformas que vos utiliza hoy, ¿tá? Con todas las compañías que vos ya conoce y que no son nuevas. No es que comenzó año retrasado. Estamos hablando que ya esto tiene acima de 10, 20, 30 años. No es nada nuevo. ¿Ok? Algunas informaciones de la industria de networking marketing para que usted comience a entender también, porque yo mostré esas plataformas y con certeza usted va a falar, sí, Guillermo, yo puedo trabajar con esas plataformas, mas yo gano nada, 5 reais, 1 reais, 2 reais, ¿no? Y tengo que expandir a millones y millones para poder ganar un poquito. Lógico, sí. Ahí entra. Las informaciones de la industria para que vos comprenda números, para que vos analice, porque hoy tiene muchas oportunidades, ¿eh? Y vos precisa entender números también. Y para vos, que nuevo la industria de marketing, que está estudiando, que está aconteciendo en la industria, que está olhando para esa industria, precisa ver números, ¿eh? Potenciáis en números, para que vos compare esa industria con otras industrias también, para que vos entienda el potencial financiero que tiene esa compañía, esa industria. Por ejemplo, la industria cinematográfica, ¿sí? De cinema, genera 80 millones de dólares por año. 80 billones de dólares por año. Es una industria muy interesante, ¿eh? Otra industria, la industria de la música, genera 16 billones de dólares por año. La Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL, genera 9 millones de dólares por año. ¿Cuánto usted cree, cuánto usted acredita? Mucha gente va a se sorprender, ¿sí? ¿Cuánto vos acredita que genera nuestra industria por año? Las redes de mercadeo, ¿sí? Industria de marketing de relacionamiento, generan 178 billones de dólares por año. Oye eso, oye esos números. Compara las industrias, ¿sí? Para que vos, oye eso ahí, Eric. Estuvo perto, Eric. Está con información. Eso ahí. Oye, o que llega industria. Extraordinario. Hay personas ainda que falan, yo no acredito en eso. Porque tal vez
precisan de informaciones. E eu por que falo isso hoje? Hoje eu não vou estar falando coisas técnicas que você pode ver em livros, sim? Mas sim que você comece a compreender que quando você apresenta a proposta, seja profissional, porque tem muita gente que talvez não conhece isto que para nós é simples. Sim? E isso simples, para outras pessoas, pode fazer a diferença. Pode fazer sentido para essas pessoas. Então é importante você, talvez, conversar com essa pessoa para entender. Será que essa pessoa conhece o que está acontecendo no mundo? Será que essa pessoa é do mundo de marketing? Por exemplo, eu não era do mundo de marketing. E eu estou aprendendo. Mas esses conceitos é interessante você entender. Porque talvez uma pessoa, antes de ouvir a proposta, pode ver isso. Tão simples como isso. Que hoje é normal. Ok? Espero que faça sentido isso para vocês. E isso que Guilherme está falando aqui, é Guilherme que está falando isso. Guilherme que não tem muita trajetória, que somente tem 3 anos nesse mercado. Então, que melhor que colocar aqui especialistas, grandes, sim, empresários, até ex-presidentes, para que você veja o que pensam os especialistas. Porque, bom, eu acredito que todos aqui, quando fazemos negócios, sempre consultamos informações oficiais, né? E procuramos especialistas, e não falar com qualquer pessoa, né? E aqui vamos a falar o que pensam os especialistas. Por exemplo, Robert Kiyosaki. Olha o que fala Robert Kiyosaki da indústria. O marketing multinível, ele fala aí nesse sentido, tem muita gente, tem muitos nomes diferentes, né? Marketing de relacionamento, sim? Marketing de rede, enfim. Das pessoas, dá às pessoas oportunidade com muito baixo risco e muito baixo investimento. Criar seus próprios ativos e adquirir riqueza. Olha só que interessante o que ele fala. Um grande escritor. Será que a gente vai ter que começar a ouvir especialistas referentes no mundo? Ou vamos a ver o que fala, talvez, o Google, um site que não tem fundamentos, sim? Um site que ninguém sabe quem é o criador? Ou vamos a ouvir a grandes especialistas? Max Scheringer, olha só o que ele fala. Tente o marketing multinível, ele fala. Você será autônomo. Terá o treinamento apropriado e não terá chefes pegando no seu pé. Os resultados serão consequência direta do seu esforço. Olha isso, grandes empresários no mundo falando. E aqui, a quem temos aqui? Donald Trump. Está comprovado, ele fala mesmo, uma pessoa com grande autoridade no mundo, está comprovado que o marketing de rede é uma fonte de receita viável e gratificante. E então, e agora, se o Donald Trump, referente mundial, está falando isso, o que fazemos? Olha só, Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. O que fala de indústria? É autoridade. O networking, marketing, promove valores fundamentais em todo o mundo e dá às pessoas a oportunidade de alavancar o máximo potencial em suas vidas. Para mim, para ele, este é o verdadeiro sonho americano. Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, falando ótimo de nossa indústria. Que mais? Olha só, o mesmo Bill Clinton. O que ele fala? Você fortalece nosso país
y nuestra economía. No apenas a través de su suceso, mas porque ofrece oportunidades a otros. Eso fala lo que a gente siempre fala, ¿eh? Que nuestro sistema ayuda a otras vidas, a otras personas, a entender y a tener nuevas oportunidades, ¿eh? Bill Clinton falando eso. Olha eso, qué interesante. Ahora, ¿por qué estoy mostrando eso? Para que vos entenda que los grandes especialistas recomiendan a industria. Solamente que entendemos lo que acontece en la industria, ¿eh? Y como toda industria en el mundo, va a tener cosas buenas y cosas ruins. Como toda industria en el mundo. Lo mismo acontece con los médicos, ¿eh? Y porque vos conoce hoy un médico que faz algo no adecuado, vos va a hablar de todos los médicos ruins. Lo mismo acontece en todas las industrias. Y en el marketing de relacionamiento, hay muchas compañías boas, con una trayectoria, con ética, con seriedad. Y hay compañías, lamentablemente, como falan en el Brasil, no encuentro la palabra certa, mas picaretas, ¿eh? Que falan aquí en el Brasil, que ensucian a industria. Esa es la verdad. Porque una industria boa, linda, con grandes expectativas, ¿sí? Con un crecimiento personal forte, donde você puede tener un otro estilo de vida totalmente diferente, y ven esas empresas a desaparecer, a hacer cosas extrañas, ¿no? Mas para eso você precisa analizar, entender, comprender, ¿sí? Como nós siempre falamos en nuestra propuesta de negocios, usted precisa leer los termos, condiciones, contratos, ver la historia. Si Estados Unidos fala que 95% de las compañías no supera los 3 años, ¿eh? Es fato. Aquí nosotros estamos adiante de una trayectoria forte, que un poquito más en la frente voy a hablar. Ahora, cuando falamos, decimos que você puede ser a ponte de. En algunas palestras, nosotros falamos eso, o inclusive yo falo, você puede ser a ponte de. ¿Você entiende ese concepto? ¿O qué significa ser a ponte de? Vamos a visualizar una imagen que yo gosté. Tal vez possa destrabar algunos conceptos y você entender un poco más além de, ¿eh? Olha só essa imagem. O que eu estou mostrando aqui? Estou mostrando o mundo, sim? E alguns círculos aqui, que são oportunidades, e aqui embaixo, sua mão. O que significa isso? Aqui nessa foto, nessa imagem, al menos eu compreendo, que você tem oportunidades no mundo todo. Lá fora, tem pessoas com necessidades. Lá fora, tem pessoas procurando oportunidades. Lá fora, tem pessoas procurando educação financeira. Lá fora, no mundo todo. Não visualize só Brasil. Lá fora, tem pessoas procurando investir. Lá fora tem pessoas procurando uma renda extra. Lá fora tem pessoas perdidas também. Tem pessoas perdidas que não sabem o que fazer hoje e estão tentando fazer muitas coisas e não fazem nada. Lá fora tem muitas necessidades e você, em sua mão, hoje, tiene esa oportunidad y esa herramienta, ese vehículo donde si vos entiende o simples que es un negocio, vos puede ser a ponche. ¿A ponche de qué?
de todas esas necesidades que están lá fora con nossa plataforma. Entende? Isso é quando a gente fala ser a ponte de. Você pode conectar, sim? Necessidades com as ferramentas e as oportunidades que nós temos. E por isso, você tem todo isso em sua mão. Agora, logicamente, você precisa entender como eu faço isso, né? Como eu faço isso? Como eu faço isso profissionalmente? Como eu faço isso? E também você precisa compreender, né? Como eu falava anteriormente, que tem muitas empresas que não viram os 3 anos. São estatísticas de Estados Unidos. E aqui você está na frente de uma companhia extraordinária que já tem 12 anos de experiência no mercado. 12 anos de trajetória. Isso é muito forte. Essa tela é muito forte. Se Estados Unidos está falando que as companhias não superam os 3 anos, nós precisamos ajudar as pessoas lá fora que estão procurando oportunidades a ter essas informações para que eles possam otimizar tempos. Aqui estamos adiante de uma companhia com mais de 3 milhões de clientes, com presença em mais de 150 países. Então, nós precisamos conectar e passar certas as informações. Algumas abordagens, sim, que eu gostaria de falar para profissionalizar seu negócio e que você realmente seja, sim, uma pessoa influente. E eu não vou entrar em detalhes técnicos, nem de livros, nem muito menos. Sim? Logicamente, você, para profissionalizar seu negócio, você precisa do sistema educacional. Você precisa de livros, no mínimo, um livro por mês. Tem pessoas que estão em um promédio de um livro por semana de leitura. E por que isso, Guilherme? Por um tema de desenvolvimento pessoal, de ter um melhor vocabulário para ter uma melhor abordagem. Áudios, ter o hábito de ouvir áudios em momentos mortos. Por exemplo, eu peguei o hábito, cada vez que vou na academia, um promédio de 30, 50 minutos, eu pego, sim, e ouço áudios, tão simples como isso. E talvez antes não fazia, olhava a TV ou escutava na música. Agora não, esses pequenos hábitos feitos todos os dias vai ampliar, sim, seu vocabulário, vai poder fazer que você se profissionalize mais, que você tenha uma visão ampla do que está acontecendo no mundo e também na indústria. E, logicamente, nosso sistema educacional, né? Nós temos um sistema extraordinário, com grandes palestrantes. Por exemplo, Edilson Nardes, que tem mais de 30 anos de trajetória. Isso é muito forte. Então, se tem treinamentos dele, a gente tem que ir e assistir. Anotar, assistir. Voltar a assistir de novo. Tem treinamentos de 1 ano atrás, 2 anos atrás, que são extraordinários. E eu quero fazer um exemplo aqui, só um exercício, só um, simples, que eu acredito que vocês vão entender quando eu falo de abordagem, sim? E eu quero que vocês participem. Por exemplo, vamos a fazer um exercício. Quando você tem que, você tem que chamar uma pessoa, né? Você como chamaria essa pessoa? Você tem que chamar as pessoas para entrar no negócio e você vai ganhar muito dinheiro. Eu já vi muitas pessoas falar desse jeito, né? É uma primeira opção que você tem.
Tengo otra segunda opción, ¿sí? Llame a su mãe, irmão. Y con mais um, você inicia su carrera de oro. ¿Será que esas dos son abordagens certas? Para que você seja um profissional, para que você seja uma pessoa que as pessoas considerem a você como influente? Falar de ese jeito, con ese vocabulario, o tal vez sea mejor hablar, por ejemplo, você puede ser un actor fundamental en la expansión del negocio y, consecuentemente, tener resultados económicos extraordinarios. ¿Cuál abordaje faz más sentido para você? ¿Cuál será? ¿A número uno? ¿A número dos? A número 3, ¿cuál abordaje você acredita y faz sentido para você fazer? Para você realmente se tornar una persona influente, una persona profesional. ¿Sí? Yo veo personas en la desesperación de querer tener resultados rápidos, ¿sí? Ya querer explicar o negocio Apache técnica cuando vos está haciendo un relacionamiento con la persona, ¿no? Lógicamente, en algún momento va a tener que hablar Apache técnica, mas no comienzo, no es un momento. Y abordaje es muy importante para que esa persona tome a serio lo que vos está hablando. ¿Sí? Yo recibo muchas mensajes en la internet y no Telegram, né? Que fala, cara, você que é um líder, chama aí umas pessoas no negócio e vem a ganhar muito dinheiro. E não acho isso ético, não acho isso profissional, né? É melhor ter uma abordagem diferente, né? Como, por exemplo, o número 3. Você pode ser um ator fundamental na expansão dos negócios. E, logicamente, consequentemente, ter resultados económicos, ¿sí? Ahora, hablando un poco de socio comercial, esa tela que nos presentamos, ¿sí? Todos los días, a presentación de negocios, que fala socio comercial, ¿por qué tan importante esa tela, ¿no? Esa tela es importante para que vos faz o quiebre do negocio, ¿no? Aquí, vos va a dar la posibilidad a esa persona de esa persona se transformar en un socio comercial. ¿Sí? Mas usted precisa entender o qué es un socio comercial. ¿Cuál es la función de un comercial no mundo? ¿O qué faz un comercial en cualquier compañía del mundo? ¿O qué faz una persona de marketing en cualquier empresa del mundo? Faz una expansión de negocios, ¿cierto? Entonces, você precisa hablar algunas palabras para que abordaje sea profesional. No dé de grasa un negocio. Tiene que cuidar mucho el negocio. Porque un negocio con historia es un negocio extraordinario que está dejando millones de personas millonarias. Y você precisa cuidar. Y más aquí en Brasil, ¿eh? Que a gente está construyendo una base sólida. Ahora esa tela, función de socio comercial, ¿sí? De cualquier comercial del mundo, para vos entender ese concepto. La función comercial es responsable por realizar, ¿sí? La realización de troca de organizaciones con el mercado. ¿Qué significa? O sea, do punto de vista del marketing, trátese de conectar a empresa con el mercado. Por tanto, foca en conocer las necesidades de este y satisfacer a los consumidores del mercado y local en que una necesidad puede surgir con un producto o un servicio. ¿Sí? Trátase de conectar a empresa con el mercado. ¿Lembran esa foto que yo mostré? Que usted tiene en su mano o mundo. Porque você pode conectar a empresa com qualquer pessoa do mundo. E sócio comercial da Shigyois. E essas são palavras
que están en nuestra plataforma y que yo acredito que vocês, socios comerciales, ya vieron muchas veces, ¿eh? Mas yo voy a colocar unas palabras importantes aquí. O cliente Xigiois es una persona que usa los servicios de la plataforma. Cada cliente puede comprar cualquier cantidad de asignaturas e usar recursos especiales de la plataforma para comprar oro de investimento. Parcero de negocios es una persona que no apenas usa los servicios de la plataforma, mas también os promueve en troca de una recompensa por sus actividades. En troca por una recompensa de sus actividades. ¿Cuál es su actividad? Ser un socio comercial. Hacer esa expansión de negocio en el mundo. Vosé es una persona que tengo derecho legal de participar del desenvolvimiento del proyecto Xigiois y recibir remuneraciones por esto. Por esto, ¿por qué? Por hacer la expansión de negocios. O mismo que hacen todas las empresas que yo mostré no comienzo. Este estatus permite que vosé inicie su propio negocio utilizando las herramientas de la plataforma. Solamente los parceros de negocios pueden promover los servicios de la plataforma y recibir remuneraciones por eso. Cualquier cliente que quiera contribuir para el desenvolvimiento del proyecto, ¿sí?, puede se tornar un parcero de negocios. Entonces, eso es la base, esos son los conceptos. Eso es lo que nosotros hacemos. Hay mucha gente que ainda piensa que tiene que ser el mayor especialista en oro. Y el negocio no es eso. El negocio no es ser el mayor especialista, porque 999,9 y yo voy a saber las características, voy a ligar a Eraeus y voy a ligar a Nadir Metal y voy a saber toda la historia de Eraeus y toda la historia de Nadir Metal y todas las refinerías que trabajan con la plataforma y yo quiero saber cómo hacen el oro. No va por ahí, ¿eh? Lógicamente, vos precisa entender algunos conceptos básicos del producto. Pero ese no es el negocio. El negocio es eso que yo ya falé. Por eso siempre falo. El negocio es simple. Y como es tan simple, nosotros, como seres humanos, queremos procurar algo diferente. Porque no entendemos. ¿Por qué tan simples? Y ahí queremos entender otras cosas. O negocio no es ser especialista, ¿sí?, de bolsa de valores, de SNs, y comenzar a analizar toda la plataforma ANA y ver toda la historia de ANA y ser el mayor especialista en los títulos. Negocio no es. Lógico, vos como profesional tiene que comprender o qué significa ANA, ¿sí?, una agencia reguladora de emisión que controla la emisión de instrumentos financieros. Pues no precisa estudiar toda la historia, saber quién es el presidente de ANA, o vicepresidente, o socios, o qué hace ANA mañana. No es ese el trabajo de un socio comercial de Xigiois. Y lo mismo aplica para los tokens, ¿no?, ¿sí?, o NFT, a Xigiocoin. No precisa ser un mayor especialista en blockchains. Lógico, precisa entender algunos conceptos. Mas para hacer un negocio, no quiera vosé ser un mayor especialista en todas los activos, porque nunca vais a hacer lo simples que es ser un socio comercial, hacer la expansión de negocios. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Programa, ¿sí?, de Gold Sech, llamada Unidad de Negocios. ¿Por qué muestro esa tela aquí? Porque yo quiero hablar de un vocabulario que yo acredito importante para utilizar. ¿Sí? Importante para utilizar. Todo el mundo está viendo la tela, ¿ven? ¿Eh? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, es importante.
Nuestro negocio de socio comercial, ¿sí? Una de las primeras herramientas es el programa Goldsage, que a gente fala de unidades de negocios. ¿Sí? Lógicamente, no voy a explicar todo lo que contiene esa unidad de negocios, porque para eso tenemos las presentaciones de negocios, mas yo quiero focar en los bonus. Los bonus que usted puede ganar por hacer ese trabajo profesional de expansión de negocios. ¿Sí? Y tan simple como fala esa tela aquí, ¿sí? Que usted puede generar bonus haciendo una expansión de negocios. Y él le fala, por ejemplo, 6 asignaturas. Si usted hace una expansión de negocios de 6 asignaturas, usted gana 750 unidades de recompensa. Cada unidad de recompensa, usted puede trocar por oro, una plataforma, por archivos, o poder trocar eso por dinero, por ejemplo, su cuenta bancaria. Cabe destacar que lógicamente va a depender de la cotación en su país. No sé de dónde usted está oyendo ahora. Si está oyendo aquí en Brasil, tiene que ver la cotación de hoy y hacer las contas. 750 euros multiplicado por la cotación, ¿sí?, de euro aproximadamente hoy, puede dar en torno, ¿sí?, de 4.300 reais, de 4.500 reais, de 5.000 reais, no sé. Precisa ver a cotación do día, ¿tá? Mas yo no quiero hablar mucho de eso, simplemente de hablar cuál es, cómo usted está haciendo ese abordaje, cómo usted está explicando eso aquí. Entonces, yo coloqué una tela posterior, ¿sí? Que yo quiero que ustedes entiendan un ejemplo tan simple, ¿sí? De abordaje. ¿Será que es bueno hablar? Você tem que ligar para as pessoas e para cada 3 que entrarem, você ganha 750 unidades de recompensa. Por que eu falo de 3 aqui? No exemplo esse daqui, né? Após os 6, lembrando, após os 6, fazendo um trabalho meritocrático, a cada 3, sim, de expansão, você tem uma recompensa, né? Então, eu quero falar dessa recompensa. ¿O qué acontece con esos 3 posteriores, após hacer su primera meta? Y esa abordaje, yo quiero hablar aquí. ¿Será que es bueno hablar? Você tem que ligar para las personas. Y para cada 3 que entraren, você gana 750 euros. ¿Será que eso es bueno hablar en una presentación de negocios? Ante personas, ante empresarios. ¿Será que es bueno hablar esa abordaje ahí? O tengo una abordaje diferente, un poquito más profesional para cuidar a industria y cuidar nuestro negocio. Porque aquí cada palabra hace la diferencia. Você va a hablar lo mismo no final, mas ese proceso de cómo você va a transmitir hace toda la diferencia. Y por eso después, tal vez você vai ter aí muitas objeções, sim? Por como você está falando isso. O entendimento, isso mesmo, Eli. O entendimento de diferente. Agora, será melhor falar pela expansão de 3 novas unidades de negócios, ganha ou é recompensado com 750 unidades de recompensa, equivalente a euros. Olha só, eu troquei simplesmente algumas palavras. Não significa que você tem que falar essas palavras. É simplesmente estou fazendo alguns exemplos interessantes de abordagem, de como você vai falar. Olha só, pela expansão, eu não estou falando que você tem que ligar. Não estou colocando a você, estou falando. Se você faz uma expansão de unidade de negócio, eu não falo de pessoas. Lógico que las unidades de negocios son compradas por personas. Mas hablar unidades de negocios es otro termo, ¿no? Diferente. Olha eso, sente, ouça. Unidades de negocio. Olha la diferencia. Gana o es recompensado
con euros, con unidad de recompensa. Y otra cosa, ¿por qué falo unidad de negocios también? ¿Cuál abordaje hace más sentido para vos? ¿A primera o a segunda? Yo acredito que a segunda. En ese ejemplo, lógicamente, vos va a usar las palabras que vos utiliza más adecuadas para profesionalizar, para cuidar la industria y cuidar nuestro negocio. Ahora, ¿por qué también en falo unidades de negocio? Porque también es técnico. Es técnico. Porque una persona puede comprar dos unidades de negocios. ¿Entendí? O una persona puede comprar tres unidades de negocios. Y usted también ganó 750 euros. Y no precisó de tres personas. Precisó de una que compró tres unidades de negocios. Entonces, no es solamente pela abordaje, también es cómo funciona la parte técnica de ese negocio. Y es simple, porque una persona puede comprar mucho oro, ¿sí? Y puede comprar dos unidades de negocios. Ah, yo quiero comprar 500 gramos de oro. Tiene que comprar dos unidades de negocios, ¿cierto? Cuando compró dos unidades de negocios, se preencheron dos lugares. Entonces, tiene que tener cuidado también con eso. Yo, lógicamente, yo falo más por un tema de profesionalismo y no por una parte técnica. Mas también vos tenés que entender esa parte. Y ahí ten entrenamientos extraordinarios feitos por nuestra comunidad. ¿Tá? Lémbrese, ¿sí? De que cada día que vos deja de entrenar o de se dedicar al entrenamiento, significa un día más distante de la realización de sus sueños. Es interesante todos los días tener un hábito de lectura, de audiolibros y de estar 100% en el sistema educativo. Ahí está la diferencia. Diferencia no es vos ser o más inteligente del mundo. La diferencia es vos ser o más disciplinado del mundo. Ahí está la diferencia. Es acción que va a traer sus sueños. Mentorías, cursos, un libro, audios libros, estar en todos los entrenamientos, desenvolvimiento personal, hacer lo que tiene que ser feito continuamente. No querer tener resultados en la próxima semana. Lógicamente que todo mundo quiere ganar dinero rápido, mas pense de aquí a 10 años. ¿Qué son 10 años? Para construir algo sólido, forge. 10 años, pense. Un activo Forchi no se construye en un año, en 5 meses. Y en ese proceso es importante eso que estoy hablando, ¿sí? Y en los próximos 15 días, ¿cuál es el mayor y más importante entrenamiento que tenemos aquí en Brasil? En los próximos 15 días, ¿cuál es el mayor y más importante entrenamiento que tenemos aquí en Brasil? Será el seminario. Y ahí es donde usted tiene que estar. Porque en el seminario, usted va a tener todo conocimiento. Usted lá va a tener todo. Todo para hacer acontecer sin depender de nadie. Ni de su patrocinio, ni de nadie. Ah, porque mi patrocinador. Ah, porque mi línea ascendente. Y ahí. Usted va a colocar sus sueños en una persona ascendente. Lá va a tener todo entrenamiento, todo know-how. Va a estar rodeado, perto de grandes empresarios con suceso. Entonces, si realmente quiere hacer acontecer ese negocio serio, ético, profesional y tener resultados fortes, su oportunidad allí es el seminario. Y el seminario. Ah, Guillermo, ¿cuál es la mágica para ganar dinero, para tener resultados? Ir al seminario. Ir al seminario. Porque allá va a tener todo know-how y conocimiento. Ahí você va a entender y va a ampliar su visión de negocios. Y para eso tenemos, ¿sí? O día 11 de mujeres empresarias, sábado 11.
con Paola dos Reis, uruguaya, con grandes resultados, no solamente en Uruguay, sino en diferentes países, y donde vos, mujer, va a conocer a todo comité de mujeres empresarias, que fue fundado a poco tiempo aquí en Brasil, cuando diferentes comités de diferentes países ya fueron criados a muchos años. Y aquí en Brasil están al comienzo. Y vos, mujer, se puede relacionar con grandes mujeres. Día 11 y día 12, o mayor seminario, o único histórico en Brasil. Nunca aconteció un seminario en 12 años. Y aquí vos tenés la oportunidad de conocer a Jean Echeniquen, uruguayo con grandes resultados, casi 8 años de negocios, ¿sí? Y van a estar otros palestranchis. Prepare, segure su corazón, porque va a ser un día intenso. Comienza 8 de la mañana, domingo 8 de la mañana, y va a terminar 8:30 de la noche. Entiende que no es solo un seminario más, es un seminario extraordinario. Sergio, ainda ten algunos líderes que compraron, ¿sí?, un pacochi y ten algunos ingresos. Entonces, comunica ahí con una persona que ten algunos ingresos, ¿sí?, para você participar de un momento histórico. De só pensar que en 12 años de historia nunca aconteció un seminario no Brasil, yo ya quiero estar. Só eso. Além de eso, você va a conocer personas que están a 8 años de negocio, que tienen grandes resultados en el mundo, que son libres financieramente. ¿Dónde você va a querer estar? Es un día, un divisor de aguas. Es un divisor de aguas y você tiene que estar ahí con nosotros para você comprender y, lógicamente, para que los socios recibir los reconocimientos y grandes premios que tenemos. ¿Sí? Ya para concluir, no quiero detener mucho aquí porque a gente ven falando. Sin disciplina, como siempre, y determinación, no hay suceso. Sin disciplina y determinación, no hay suceso. Obrigado a todos por la confianza, por la participación, ¿sí? Y a gente se encuentra en algún palco, se va a encontrar en el seminario y se va a encontrar con certeza en la convención que será aquí en Brasil el próximo año. Obrigado a todos por participar y hasta un próximo video.